están en casa? Espero que estén súper bien. Hoy nos volvemos a encontrar a través de la televisión. Hola, profe Pao. Hola, profe Ana. Vamos a saludarnos con el codo. Hola, profe, con el codo. Nos saludamos con los pies. Y allá en casa, ¿cómo están? ¿Súper bien? Espero que sí, estén todos puestitos ya para poder disfrutar de esta clase. Profe Ana, sí. ¿Qué hacemos? Lavarnos las manos. Tenemos que... Me imagino que ya se lavaron las manos para empezar hoy nuestra clase del día. Porque es la única forma de matar al virus, ¿verdad que sí, profe Ana? Sí, ese es el secreto, lavarse las manos y quedarse en casa, ¿verdad? Sí, profe, ¿y qué vamos a hacer hoy? Muchas cosas, profe, hoy traemos una propuesta para divertirnos y para poder ejercitar nuestro cuerpo, ¡vamos a hacer ejercicio, profe! Sí, hoy vamos a hacer ejercicio, pero antes vamos a recordar un poco las partes principales que tiene nuestro cuerpo, profe. En serio, profe, pero antes de hacer todo eso, tenemos que saludarle a los niños, claro, que están en la casa y tenemos que cantar, profe. ¿Quieres cantar? Sí, yo quiero cantar. Esa es la forma en que nosotros sabemos saludar con los niños. En serio, y vamos a empezar, profe, ¿sí? Sí. Vamos a empezar con una música que se llama Tachín. Tachín, me gusta. A ver, va una mano arriba y va una mano abajo y decimos... Vamos a decir juntas, profe. Tachín, 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 hoy de nuevo estoy aquí. Tachín, 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 mil cositas hoy haré. Con la ayuda de mis profes mucho me divertiré. Con la ayuda de mi familia mucho me divertiré. ¡Tachín! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo sabes cantar? ¡Sí! Y profe, vamos a cantar en nuestro dulce idioma guaraní también. Bien. Porque tenemos que cantar en guaraní, profe. Sí. ¿Te animas? Sí, me animo. ¿Se animan en casa a cantar en guaraní? ¿Sí? ¡Qué gusto! Y vamos a decir, preparamos también las manitos, sí, porque ahora vamos a saludarnos así, ¿sí? Vamos a decir... Maitei, 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 ba, ei, xapa. Profe Ana, ipona, 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 aguillen de benguara. ¡Muy bien! ¡Profe! ¡Qué bien! ¡Qué capos que son! ¡Cómo saben cantar! Capos, unos capos. Y ahora sí, profe, vamos a preparar nuestra clase. Nuestra clase. Vamos a mover nuestro cuerpo. Vamos a mover nuestro cuerpo. Y vamos a empezar. Pero antes, profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? A recordar cómo está compuesto nuestro esquema corporal. Nuestro esquema corporal dice que tenemos nuestra cabeza. La cabeza. Después está el tronco. El tronco. Y las extremidades. En la cabeza, ¿qué tenemos en la cabeza, profe Pao? Vamos a recordar un poco lo que ya estuvimos trabajando. A ver, en la cabeza tenemos... Vamos a señalar, ¿verdad? A ver, sí. Vamos a señalar. ¿Qué tenemos, profe? Tenemos el cabello, tenemos las cejas, tenemos los ojos. En los ojos las pestañas, tenemos la nariz, la boca, las orejas, también están las mejillas y la frente. El mentón. El mentón también está. Sí. Sí, que en muchas partes tiene nuestra cara. ¿Verdad que sí, profe? Casi me olvido de todo. No, no hay que olvidarse de ninguna. Todas las partes son importantes, profe. Profe, ¿y qué sujeta a nuestra cabeza? Nuestro cuello sujeta. ¿Y qué une, profe, a la cabeza? Y une nuestro tronco con la cabeza, con los brazos y con las piernas. ¡Wow! ¿Todo eso, profe? Sí, importantísimo. Super, nuestro tronco. Súper importante. ¿Y en las extremidades, profe, qué tenemos? En las extremidades tenemos manos y tenemos pies. Pies. ¿Y eso están...?
sujetos a las piernas. A las piernas y a los brazos. Súper, súper, profe. Profe, yo te propongo un baile. ¿Quieres bailar? Sí, quiero bailar. ¿Ustedes quieren bailar en casa? Sí. Para poder bailar, yo les invito a que se pongan de pie. A ver. Todos. Van de a levantar. Todos los que están en casa. Si está mamá, papá, la tía, la abuela, el hermano, los primos, todos. Nos ponemos de pie y preparamos nuestro cuerpo para poder bailar. ¿Está bien? Sí. Vamos a bailar una canción en guaraní, profe. Sí, vamos a bailar. Súper. Se llama nuestra canción Coacherete. A ver, vamos a preparar. Vamos a preparar para bailar. Mano en la cintura. Mano en la cintura. Coacherete. Bailar, y yo sé que bailaron muchísimo en casa también, profe. Sí, ¿verdad? Y ahora, profe, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a decir un poco las partes de nuestro cuerpo. Yo voy a decir en castellano, profe, y vos vas a decir en guaraní. Bueno, ¿te parece? Dale, vamos a hacer. Cabeza. Acá. Brazos. Yuba. Manos. Po. Piernas. Retuma. Pies. Mi cuerpo. Chérete. ¿Cómo saben decir? A ver, vamos a repetir un poco otra vez. Dale, y en casa ustedes, ahora es su turno. A ver, vamos en casa. ¿Vamos a decir en guaraní? En guaraní. Dale. Juntas, profe. Dale, juntas. Acá. Acá. Decimos yuba. Yuba. Po. Po. Retuma. Retuma. Pu. Y a nuestro cuerpo le decimos xerete. ¿Cómo le decimos? Xerete. ¡Bravo! Wow, ¿cómo saben hacer? Unos campeones, profe. Sí, re guapísimos son en casa. ¿Y sabes qué, profe? Sí. Llegó el momento. ¿Qué momento? Un momento que demasiado gusto va a dar. ¿En serio, profe? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicio. ¡Qué gusto! ¿Y eso pueden hacer los niños en casa? Sí, pueden hacer en casa porque vamos a usar unas cosas que podemos tener guardadito en casa y que a veces tiramos todo y no sabemos que puede servir para muchas cosas importantes. ¡Wow, profe! Y ahora ya sabemos, vamos a utilizar para hacer un circuito en la casa. ¿Te gusta la idea? Me encanta la idea, porque profe. A mí me encanta. Pero ¿sabes qué, profe? Sí. Antes de empezar cualquier actividad, tenemos que ejercitar a nuestro cuerpo. Sí. ¿Te gustaría? Vamos a hacer, profe. Bueno, yo te invito y les invito a todos los niños en casa también que pongamos las manitos juntas arriba. A ver. Manitos juntas. Nos paramos de punta de pie. Como bailarinas. Como, sí. Y arriba contamos hasta cinco. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
Muy bien, muy abajo, bien. Despacito, profe Pablo, no te apures. Me apuro, profe. Lento, porque si no te puedes lastimar alguna parte de tu cuerpo. Ahora vamos adelante, profe Pao. Brazos estirados y vamos todo lo que podemos hacia adelante. Contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Súper, súper, despacito, ya, profe. Ya aprendí. Ahora abrimos los pies. Vamos a abrir las piernas. Las piernas. Sí. Y ahora agarro un brazo. Un brazo. Con el otro y estiro hacia un costado. Estiramos. Sí, contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Despacito, profe Pao, no te olvides. Ahora el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Súper, súper, profe. Ahora los hombros. Hacia adelante gira nuestro hombro. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Y ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, ¿te parece que estás lista? Sí, yo pienso que sí. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a hacer un trotecito. Un trotecito. Hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Súper, profe. Y ahora algo muy importante que no tenemos que olvidar. ¿Qué, profe? ¿Aquí? La respiración, profe, porque nos cansamos cuando hacemos ejercicio. Pero vamos a imaginarnos que tenemos acá una flor y acá una vela. Una vela. Olemos la flor, soplamos la vela. La vela. Olemos la flor, soplamos la vela. Una vez más. Olemos la flor, soplamos la vela. ¡Súper! ¡Excelente! ¿Ya estás lista? Ya estoy lista, yo ya quiero jugar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a armar nuestro circuito. Primeramente tenemos nuestros carteles de salida y de llegada. Yo voy a colocar acá, profe, este cartel. Y yo voy a colocar allá, acá. Allá, profe, allá. Allá, aquí. Ahí. Ahí está. Ahí es la llegada. El primer ejercicio que usamos va a ser una cuerda, una piola. Lo que tenemos en casa vamos a utilizar para hacer el equilibrio. ¿Y si no tenemos piola, profe, qué vamos a hacer? Dibujamos en la arena, en el piso. Ahí está el primer ejercicio. Muy bien. El segundo ejercicio lo realizamos con botellas que tenemos en casa. Nosotras le pusimos caritas porque queremos que sean unas botellas divertidas, profe. Sí. ¿Y si por ahí no hay botella en casa, podemos usar piedra? Lo que tengamos. Podemos usar lo que tengamos. Sí, lo que tengamos. Profe, el siguiente es una caja. Caja que va a colocar allá. Y aquí yo voy a colocar una pelota. Ese está difícil, profe. No, nos va a estar difícil. Vas a ver, yo te voy a enseñar. Y el último utilizamos cajas de huevo. Y esas cajas de huevo le dimos color, nosotras pintamos. Ese es el último, profe. Acá, acá y ahí. Este me sobró, voy a ponerlo aquí. Bueno, ¿en qué consiste nuestro circuito? Profe, acá dice salida. ¿Vos vas a hacer, profe? Yo voy a hacer, yo voy a jugar, yo quiero jugar. Muy bien. ¿Qué vas a hacer, profe, con eso? Con esto. Acá yo agarré, para poder equilibrarme, agarré dos juguetes que teníamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a caminar primero un paso y luego otro paso sobre la raya sin caerse, como si fuera que somos malabaristas, equilibristas y que estamos encima de una cuerda altísima en el techo. A ver. Súper, profe, dale. Vamos a procurar. Adelante, profe. Despacito, pero no estiramos los brazos. Súper, profe, fuerza, ¿no? ¡Ay! Vos podés, vos sos muy capaz, profe Pao. Está haciendo ejercicios de equilibrio la profe Pao aquí. Como en el circo. Sí, excelente, Lolo. ¡Seguí! ¡Súper! ¿Te atajo, profe? Te atajo a los juguetes que hoy te acompañaron. Sí. Ahora va a caminar a través de las botellas. Cuidado, profe, que no se caiga. Ninguna botella se puede caer. Entonces tienen que... En zig-zag. Dale fuerza, fuerza, Pao.
Profe, ¿para vos podés? ¿Voy a ir caminando o corriendo? ¿Cómo te sientas más cómoda? Voy a ir despacito. Despacito para no caer, pero no importa, si se cae, levantamos de nuevo y ya está. ¡Excelente, sí, profe! Ahora, ¿viste esa pelotita, profe, que sí, está ahí? Vas a alzar la pelotita y vas a sujetar, no con tus manos, profe. ¿Cómo? Vas a poner entre las rodillas. Profe, pero es difícil. No es difícil, dale, profe, vos podés. Si no tenemos pelotitas en casa, podemos agarrar un juguete, lo que tengamos. Dale, fuerza, profe, ahora podés. Vas a caminar y vas a depositar acá en la caja. Que no se caiga. Que no se caiga. Fuerza, profe, vos podés. Fuerza, profe. ¡Bien! ¡Lo lograste, profe! ¡Sí, lo logré! ¡Excelente! Y para terminar, el último, para llegar a la meta, profe, ¿qué saltando voy a hacer? Con los dos pies sin pisar los conos que están ahí. ¿Qué hicimos? Conos de caja de huevo. Dale, fuerza, profe. Bueno, vamos a procurar. Con los dos pies. Con los dos pies. Te puse fácil encima, profe. No, pero dale, si me caigo. Fuerza, profe. Dale. No se rían, niños, si me caigo. A ver. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¡Completamos el circuito! ¡Completaste todo el circuito, profe! ¡Profe! Voy a sacar esto para poder seguir, ¿verdad? Sí. Mira, te paso, profe. Esto. Aquí está. Muy bien. Estos también los juguetes que hoy te acompañaron. Gracias. ¡Súper fácil! ¿Les pareció, niños, que fue fácil? ¡Sí! Yo me cansé, ¿vos te cansaste? Bueno, la profe Pau entonces va a hacer respiración. Agarramos la flor, a ver, todos con la profe. La flor. Y acá, la vela. La vela. Entonces, huelo la flor y soplo la vela. Huelo la flor, soplo la vela. Una vez más. Último. Huelo la flor, soplo la vela. ¡Súper! Ahora sí, ya estamos. ¿Ya estás más relajada, profe? Ahora sí, profe, ya puedo hablar otra vez porque estaba cansada. Pero, profe, yo tengo un desafío para toda la familia que nos está viendo en casa. ¿En serio? Sí, ¿saben cuál es? ¿Quieren saber? Yo creo que adivino. Sí, ¿quieren saber cuál es? El desafío consiste en armar en casa un circuito. Sí, con las cosas que tienen en casa, con todas las cosas que tienen en casa. Pueden ser con zapatos, pueden ser también con cosas recicladas, botellas, piolas, puede ser con en la arena, piedras, todo lo que ustedes tengan en la casa a mano pueden usar para este desafío. Claro, podemos hacerlo dentro de la casa, como también podemos en hacerlo en el patio. En el patio, exactamente. Pero, profe, sin salir de casa, porque es importante quedarnos en casa. Exactamente. Y después de jugar, ¿qué tengo que hacer? Lavarnos las manos. Profe, ¿y quiénes pueden entrar en este desafío? ¿Solo los niños? No, toda la familia va a entrar en este desafío. Toda la familia. Sí, toda la familia. Puede entrar mamá, papá, si está en casa el tío, la tía o el primito. Todos los que quieran. La abuela, si la abuela se quiere unir o el abuelo también puede unirse también a este desafío. Profe. Y, profe, ¿por qué lo que es importante que nosotros corramos, saltamos, trepemos y hagamos muchísimo ejercicio? Es importante que nuestro cuerpo se ejercite, desarrolle la parte de la motricidad de nuestro cuerpo. ¿Vos sabés, profe, que eso nos ayuda para algo? Sí, yo sé que cuando nuestro cuerpo está todo maduro, cuando podamos controlar todo nuestro cuerpo, nos va a ayudar a que seamos unos excelentes escritores. ¡Wow! Me encanta. A mí me encanta la idea. Y yo sé que a ustedes en casa también les gusta. ¿Se animan al gran desafío que hoy les dejamos? Sí, yo creo que sí, que nos van a enviar todas las fotos y todos los videos haciendo el desafío. Exactamente. Profe, pero antes de irnos, porque creo que ya está llegando la hora de irnos, vamos a recordar
recordar un poco cuáles eran las principales partes de nuestro esquema corporal, profe. A ver, decimos todos juntos. A ver con los niños en casa. Acá. Cabeza. Y en guaraní, acá. A ver, le decimos brazos. Y a los brazos le decimos yuba. Manos. Y a las manos le decimos po. Piernas. Y a las piernas le decimos retuma. A los pies les decimos pu. Y a todo nuestro cuerpito le decimos rete. ¿Cómo le decimos? Rete. ¡Qué mucho aprendimos mucho hoy en esta clase! Realmente, profe, aprendimos mucho. La importancia de nuestro cuerpo, la importancia de hacer ejercicios. Aprendimos sobre nuestro esquema corporal. ¡Muchas cosas, profe! Sí, y yo pienso que van a hacer en casa y van a disfrutar todo lo que hicimos porque hoy. La idea es esa, que disfruten en casa, ¿verdad? En compañía de toda la familia. Y ahora, profe, vamos a decirle chau, chau. Profe, pero antes no se olviden que seguimos esperando las fotos de todos los trabajos que ustedes están haciendo en casa. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, profe? Sí, esperamos. Todos, fotos, videos, y vamos a ir pasando durante los programas. ¿Verdad? ¡Qué gusto, profe! Sí, vamos a ver los trabajitos que hicieron en casa. Les enviamos desde acá mucha fuerza a todos los niños, a las familias que nos están acompañando día a día para poder hacer ese trabajo desde casa. Y a todas las profes también les enviamos mucha fuerza. ¡Mucha fuerza, profes! Fuerza, fuerza, porque ahora la consigna es ¡quédate en casa! No se olviden de eso. Lo más importante, quedarse en casa y lavarnos las manos. Manos. Y ahora, profe, le vamos a enviar un abrazo fuerte, un beso. Y les mandamos un corazón grandote, profe. También un corazón para cada uno. Que estén. Y le decimos chau, chau.